Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Reciban un gran saludo. Vamos a comenzar con este estudio que me da gusto que Hola a podamos todos, estar buenas noches, acá ¿cómo están? Reciban un gran compartiendo. saludo. Vamos a checar Este estos espacio. detalles de metafísica. Eso. Lo están recibiendo. Gusto que podamos a todos. Buenas noches, ¿cómo están? Reciban un gran saludo. Vamos a En este espacio. de metafísica. Eso. Lo están recibiendo. Te pasas, Elena, ¿por qué hablas? ¿Por qué repites tanto las cosas? Se quedó el eco, no vamos a una pura vez. Eso. Bueno, gracias por estar acá. Vamos a iniciar con este estudio. Y hay que ver sobre todas las cosas, lo primero que tenemos que ver es que hay que transmutarnos. En realidad hay muchos que comienzan como oveja negra de su familia. Y o digámoslo así, el patito feo. O como un, pues sí, alguien rarito, ¿verdad? El raro de la familia. Y bueno, eso está bien en cierto modo para no ir con la corriente de, digámoslo así, de lo que está ocurriendo en la familia, romper con patrones, romper con arquetipos, y entonces podernos transmutar para de oveja negra volvernos ahora la llama violeta transmutadora de la familia, ¿verdad? Que seamos los que vamos a transmutar, los que vamos allí a hacer un trabajo. Y eso es para lo que estamos en metafísica. Eso es lo que tú comienzas conociendo el rayo violeta, la llama violeta, al maestro Saint-Germain, y comienzas en ese trabajito. ¿Y qué es lo que pasa? Que de algún otro modo te vas adentrando y vas transmutándote tu vida. Esto, digámoslo así, lo que procuramos es que siempre ustedes tengan este objetivo de estudio metafísico, es que tengan elementos o herramientas para estar meditando en estas cosas, pero es justamente el paso que nos toca, transmutarnos, transmutarnos, transmutarnos. Digámoslo así, 3 veces al día es la regla, digámoslo, para comenzar con todo esto. Así es que cada uno de nosotros pues va a ir ascendiendo, va a ir evolucionando, va a ir trabajando y creando como una llama violeta alrededor suyo. Entonces tú cada vez que invocas la llama violeta vas como avivando esta hoguera. Cuando dejas de invocar la llama violeta es como que le dejas de echar carbón, es cuando le dejas de oxigenar, cuando le dejas de echar aire. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se va a ir consumiendo esa llama violeta, pero por eso es tan importante la invocación diaria 3 veces al día. Eso es lo que mantiene tu hoguera de llama violeta encendida. Y eso te va transmutando todo en tu vida, tu pasado, tu presente y si continúas hasta tu futuro, hasta que solamente quede en ti todo lo que vas a atraer o va a venir a tu vida. Entonces, por favor, díganme si se escucha bien, si se mira bien, si está todo correcto para ustedes. Muy importante para mí que ustedes tengan todo esto de la mejor calidad posible. Y ahí ya veo que estamos todo bien. Hoy vamos a preguntarnos, a ver dentro de nosotros, cómo funciona la mente humana. Y como somos seres humanos, no veo ningún extraterrestre aquí conectado. Entonces la pregunta es, ¿cómo somos? ¿Cómo es nuestra mente? ¿Es imaginativa? ¿Cómo dices, Martín? Impredecible. Impredecible, o sea, es que ¿con qué cosas te sale, Martín? Para más o menos saber. Bien. Bien bajado, bien bajado, Martín, ¿verdad? Ahí está Mari Hill. Te escuchamos, Mari. Mari Carmen Hill, sí. Es que tengo dos Mari Hills, pero una es Mari Carmen y otra es Mari, ¿verdad? No se te escucha nada, Mari Carmen.
mi mente humana, mi mente es muy, también es muy, es la loca de la casa, de pronto piensa una cosa, luego piensa otra, y entonces la tengo que estar monitoreando a cada momento para saber y concientizar lo que estoy pensando y de una manera controlar esos pensamientos y porque ya sabes, se sube y se va, es la loca de la casa. Entonces tenemos que tener, yo tengo que tener el control de si estoy haciendo pensamiento discordante, luego a la llama violeta y consumidora, y estar al pendiente. Siempre tenemos que estar observando que la mente humana no esté tomando más ventaja o tome más posesión que la mente espiritual. Muy interesante, sí. Ahí está Patricia, te escuchamos. Buenas noches. Bueno, la mente humana funciona como humana. Siempre está pensando, ¿y qué voy a hacer ahora? Y que tengo pendiente, que no hice, que hice. Y siempre estamos como muy, muy ocupados mentalmente, ¿verdad? Y si nosotros no ponemos ese límite, ese detén, y nos concentramos en nuestro ser interno, en hacer nuestros decretos, bueno, entonces nuestra mente vuela en cosas a veces que no tienen mayor lógica y sentido, aunque a veces pensamos cosas muy serias, estamos detenidamente preocupados por algo y queremos hacer algo y definimos cosas, pero en general a veces divagamos mucho. Entonces es necesario decretar, estar presente en nuestros servicios, en nuestra enseñanza, para poder centrarnos y mantener nuestra familia, nuestro equilibrio. Gracias. Sí, decretar es una forma de estar presente, es correcto, y de, digámoslo así, jalar la mente, ¿verdad?, hacia donde queremos que esté. Entonces, sí, muy, muy, muy clarito tu aportación. Ahí está Darinka. Buenas noches. La mente humana, pues, yo estudié psicoanálisis. Buenísimo, cuéntanos. La pulsión de muerte es como que se va a lo negativo, ¿no? Ajá. Y ya que empecé la física, pues fue como, pues, se supone que si somos chispas divinas, entonces ¿por qué vamos siempre hacia lo negativo? Pero es como tener que domarla, ¿no? Ya que empecé a estudiar metafísica, me di cuenta que era más como hacer decretos, la tramitación, o sea, todas esas herramientas que nos da la metafísica, pues nos ayuda a hacer hacia lo positivo, ¿no? Pero si no hubiera eso, no hay como manera, ¿no? Siempre se va también la mente por ahí. Sí. O se va al futuro o al pasado. Pero si no entrenamos la mente hacia el presente y hacia lo positivo, siempre se va. Sí, tienes toda la razón, Darinka. Gracias por tu aportación. En realidad la mente necesita como un anclaje. ¿Y por qué se le va la mente y por qué se va hacia lo negativo? Justo porque ella tiene un trabajito, digámoslo así, que nosotros le hemos dado. La mente persigue los deseos. El señor Gautama mostró que justamente el origen del sufrimiento es debido a los deseos. El deseo, que se vuelve apego, y el rechazo. Digámoslo así, la mente está huyendo de lo que rechaza y está buscando todo el tiempo lo que desea. Y como estamos en un mundo dual, un rechazo activa un deseo. ¿Cómo así? Un rechazo a la comida dulce activa un deseo al mismo tiempo. ¿Me entienden? Es justo algo que viene por sí solo porque estamos nosotros en un mundo dual. Entonces,
allí es donde tendríamos que estar muy observadores, porque cuando la mente se queda sola o se queda quieta, en realidad no se queda quieta, más bien cuando la dejamos de usar conscientemente, es cuando entonces empieza a perseguir todos los deseos que sabemos que tenemos y que no sabemos que tenemos. O sea, la mente empieza como con una búsqueda tremenda para desear, para añorar, para rechazar, o en este caso, ir en contra de los rechazos. Y es allí donde nosotros tenemos que estar muy alertas, porque eso, sin lugar a duda, te cambia tu plan divino, te cambia tu vida buena, te cambia cosas positivas, porque la mente actúa en automático en esos dos factores. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos. Metafísica, empezamos con el estudio de la mente. Y ahí es donde debemos de saber que a ti se te puede olvidar, pero a la mente no. A menos que se haga un tratamiento al respecto. Tú dices, no, yo ya olvidé a tal persona, yo ya perdoné. Espérate, ¿hiciste un tratamiento o nada más porque no la tienes aquí en la punta de tu mente, pues? Entonces, si tú no hiciste un tratamiento, no fuiste a terapia, no hiciste algo específico para subsanar eso que te ocurrió, lo más probable es que esté en las capas más profundas de la mente inconsciente. Y entonces, allí esa mente va a buscar, número uno, va a buscar repetir ese tipo de vivencias o de situaciones en tu vida hasta que te des cuenta que tienes ese arquetipo, que tienes eso grabado, que eso te impactó. Y dos, pues tendríamos nosotros que darnos cuenta que nosotros decimos que a nosotros se nos olvidan las cosas, pero a la mente no se le olvidan. Que no los tengas en tus capas, digámoslo así, más conscientes o más externas, no quiere decir que ya lo olvidaste, ya lo perdonaste. Entonces, es por eso la importancia del tratamiento, porque eso es lo que está generando una búsqueda que no sabemos qué andamos buscando. ¿No les ha pasado que de pronto se van a buscar algo, a comprar algo, y compraron todo menos lo que andaban buscando? Que bajaron por algo o fueron a la cocina por algo y agarraron de todo menos lo que querían. Bueno, es algo así, ¿verdad? Como que la mente todo el tiempo te manda a andar buscando cosas y cosas que tú no sabes que en realidad quieres, que te digámoslo así, pues te tiene así, con todo esto. Ahí está Nelda con su mano levantada, si quieres aportar, Nelda. Sí, buenas noches. A la pregunta de cómo funciona la mente, pues ya ves que nuestros cambios de vida son cada 7 años. Sí, sí, sí. Desde que somos niños empieza a funcionar nuestra mente. ¿Y cómo funciona? De acuerdo al núcleo familiar donde nos encontramos, de acuerdo al ámbito de, digamos, el barrio, la colonia, los vecinos. 7 años, 14 años, ya el ser humano tiene una cierta preparación en la que ya define, bueno, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo viven los demás? ¿Sigo viviendo como vive mi familia o quiero cambiar? Entonces ya ahí hay la mente empieza a funcionar, qué es lo que quiero, y empiezan a cambiar formas de vida. Por eso a veces dicen los jóvenes que están en adolescencia o los jóvenes en sí, ¿por qué? Porque a veces no se encuentran ellos satisfechos con la vida que tienen, y ellos salir creciendo quieren modificar su forma de vida, y en ese modificar muchas veces se encuentran el cambio para bien o el cambio para mal. Entonces aquí es donde para mí la mente funciona de acuerdo, ya cuando tienen un razonamiento más profundo, funciona de acuerdo a sus intereses por mejorar. Qué interesante. Mejores.
Sí, Nelda, creo que es muy, muy buena tu aportación porque qué interesante que sí, en la juventud, en la adolescencia, todos queremos cambiar, todos queremos ser diferentes a como son nuestros padres. Es como un instinto ahora de ir en contra a cómo nos dijeron, cómo nos mostraron, digámoslo así. Pero ahí viene nuevamente este punto. Eso no es garantía de que en realidad vayamos a cambiar para bien nuestro destino. Porque es tan fuerte, digámoslo así, el inconsciente que se va grabando de nuestro alrededor en los primeros 2 años de vida y ya muy marcado a los 7 años, que allí es donde empieza la mente inconsciente ya a repetir y a repetir y a repetir y a repetir y a repetir todas las programaciones que se vivieron en ese tiempo. Entonces, el que, digámoslo así, sería como, puedes correr, pero no esconderte de tu mente. Puedes tratar de cambiar de vida, tratar de cambiar de país, tratar de cambiar de sexo, cambiar de raza, de religión, lo que quieras, pero tu mente te va a encontrar con tus arquetipos, a menos que hagas tus tratamientos. Entonces, es muy fuerte. Pero bueno, se tenía que decir y se dijo. Gracias, Nelda. Vamos ahora con Rebeca Vargas. Hola, buenas noches. Bueno, yo quiero hacer un comentario, una referencia. Bueno, me vino a la mente ahorita con este que acababas de decir de a ti se te puede olvidar, pero a la mente no. El dicho, ¿verdad? De que yo perdono, pero no olvido. Porque sí, en realidad, si tú no haces un tratamiento desde el fondo de tu ser, pues la mente siempre lo va a traer ahí. Entonces, esa parte es, no terminas de perdonar, ¿no? Y es por eso que a veces, como tú dices, aunque no lo tengas en la mente precisamente presente, va a haber un botón o un momento en que te va a volver a surgir esa experiencia o esa falta de hacer un buen tratamiento para olvidar de verdad. Es que pasa algo muy interesante. La mente no somos nosotros. Nosotros somos el ser. Y la mente, si tú no la utilizas, la mente te usa para sus propios objetivos. Entonces tú crees que piensas, tú crees que vas a hacer cosas, tú crees que tienes deseos, tú crees que quieres algo, pero en realidad es tu mente la que lo quiere. Y allí es donde comienza justamente una búsqueda de deseos, un vacío, por supuesto, en ese inter. Y allí estamos haciendo cosas que no sabemos para qué hacemos, viviendo de cierto modo que nunca escogimos nosotros o que no nos hace plenos. Y así pasamos la vida y cuando nos damos cuenta, ya. Pues en este caso tenemos metafísica para hacer estos análisis, pero pues nos corresponde ahora sí llevar esto adelante del mejor modo. Entonces, justo hoy vamos a trabajar este tipo de tratamientos y este tratamiento que proponemos hoy es hablarle directamente a los electrones. Los electrones son, digámoslo así, son negativos. Los protones son positivos. Esto quiere decir que los electrones, si los viéramos así, son un signo de menos y los protones son un signo de más. ¿Qué es lo que va a pasar? Los electrones son negativos porque son impresionables con la cualidad, con el don, con la energía que tú traigas, que tú invoques, que tú llames, ¿ok? Que tú vivas. Por ejemplo, un pensamiento, un deseo impregna un electrón de ese deseo. Y al revés también, pensar en el amor, decretar el amor, vivir en amor, querer a la gente, servirle su desayuno a nuestros seres queridos, qué sé yo. Carga tus electrones del rayo rosa del amor. Entonces, los electrones están dispuestos todo el tiempo a obedecer de acuerdo a la energía que está allí. Entonces, los electrones se impregnan o por acciones, por pensamientos,
por palabras, por la energía de un lugar, por vibración en este caso, por memorias, por recuerdos. Y en este caso, allí es donde nosotros podemos darnos cuenta y donde está en realidad las cargas de lo que nosotros hemos absorbido en nuestra vida. Vamos justamente a ver que esos electrones siempre corren alrededor de un núcleo centro atómico. Entonces los electrones están girando alrededor del núcleo. El núcleo, diríamos, es el ser. El núcleo siempre tiene energía, belleza, digámoslo así, la energía natural del ser. Y los electrones alrededor de ese núcleo, cuando pues no son tan positivos, o cuando no es positivo lo que se está decretando, haciendo, viviendo, entonces empiezan a bloquear el núcleo, como que lo encapsulan. Se crea como una masa negra que tapa el núcleo, y ese núcleo no se puede expresar naturalmente, no puede pues irradiar ahora sí su luz o su energía o lo que tiene para dar, dado una carga negativa de los electrones. Entonces, metafísica, ¿para qué sirve? Para que tú, tu campo de electromagnético, el campo de energía que tienes a tu alrededor, lo positives. Y como vivas positivamente y como traes energía positiva, eso empieza a generar un imán que atrae cosas positivas a tu vida y a tu mundo. Y entonces, por supuesto, eso es una transmutación electrónica natural que se va produciendo conforme tú pasas en contacto más y más con metafísica. Y aquí nos dice el maestro Serapis Bey que los estudiantes andan con dos cosas en la vida. Ustedes saben que venimos desnudos y desnudos nos vamos a ir. Una de las cosas que con las que andamos en la vida es la esperanza. Todos los que vivimos, los que estamos acá vivitos y coleando, es porque tenemos esperanza en un futuro, en el porvenir, en la vida, en el amor, en la prosperidad, en la salud, en todo lo lindo, pues. Y eso nos mantiene aquí vivitos. Tenemos esperanza en nuestros corazones. Y esa esperanza es lo que ha llamado a nuestra vida metafísica. O sea, tú entraste a metafísica porque dentro de tu corazón había una añoranza de poder conocer algo más que te hiciera sentir vivo, que te hiciera conocer algo más de la vida. Y eso es justamente la esperanza. Por eso dice en el dicho, ¿verdad?, que la esperanza es lo último que muere. Y en realidad, un rayito de esperanza es lo que hace cambiar nuestra vida completamente, ¿verdad? Número 2, deseo sin transmutar en la conciencia etérica. Ahí está el gran asunto, ¿verdad? Los deseos sin transmutar. Tenemos esas dos cosas en nuestra existencia: esperanza en el porvenir y deseos sin transmutar. Obviamente, tendríamos que trabajar con esos deseos que en este caso hacen la búsqueda de nuestra vida, para transmutarlos lo antes posible, para purificarlos lo antes posible, para vivirlo, digámoslo así, de un mejor modo lo antes posible. Entonces, el tratamiento que proponemos el día de hoy es hablarle a los electrones para que hagan como una descarga de lo que han absorbido o de lo que se han impactado o impregnado. Y número 2, invocar la llama violeta para que esos electrones ya libres, ahora sí, todo eso sea consumido y ellos puedan tener una carga positiva en adelante. Nos dice el maestro que lo que sucede con los deseos humanos es que la mente humana escoge recrearlos y así les da poder. Ese es el gran asunto de los deseos, ¿verdad? Estamos nosotros, o la mente los recrea, los atrae, los piensa una, los piensa dos, los piensa tres, los piensa de un modo, los piensa de otro modo, los piensa de otro modo. Y eso es justamente el gran problema del ser humano. Eso es lo que nosotros deberíamos de saber.
Hay una anécdota, un cuento zen, si quisiéramos verlo así, muy sabio, que cuenta la historia de un gurú y su estudiante en un trayecto, pues por allá por Oriente, ¿verdad? Y entonces el gurú y su estudiante, el gurú y el chela, iban caminando, caminando hasta que se encontraron con un río. Y en el río estaba una mujer que traía unos botes de agua, o unos botes de alimento o algo, que intentaba llegar al otro lado del río, pero no podía por la carga y por la fuerza que ocupaba y demás. Y entonces el maestro, el gurú, le ofreció cargarla para cruzarla al otro lado del río. Y pues el estudiante que estaba muy alerta allí, pues se acordó que ellos habían hecho votos de castidad, de sexualidad, de no mirar a las mujeres, de no casi casi no hablarles, de nada, de nada. Y en eso ve que el gurú está agarrando a la mujer de las piernas, la está abrazando, la está cargando, le está agarrando, pues bien, bien sabroso, pues. Y entonces llegan al final del río, llegan del otro lado del río. Y el maestro baja a la mujer y el estudiante y el gurú siguen su camino. Y el estudiante estaba con una cara de pues sí, de espasmo, de preocupación, de. Y el maestro, cuando lo notó, le dijo: ¿Qué te pasa, mi pequeño saltamontes? Y le dice el estudiante: Es que no puedo creer lo que acaba de usted de hacer. Dice, pues, ¿qué hice? Pues cargar a esa mujer, agarrarla, tenerla allí con usted durante ese tiempo. No puedo creer que haya hecho eso. Y el maestro le dice al estudiante, mira, yo dejé a esa mujer hace como 10 horas, allí a la orilla del río, y tú la sigues cargando en tu mente. Moraleja, el deseo, la mente, el rechazo, lo que impacta, tú lo cargas, lo traes allí, cargue y cargue y cargue. Entonces, en cambio, el maestro, pues ya cargó a la muchachona una vez y ya. Y nunca más, o más bien, no reparó más en ello. Hay una historia famosa acerca de Jiddu Krishnamurti, donde un estudiante de los que iba con él a tomar esas cátedras, un día va y le obsequia las llaves de un auto. Y le dice, maestro, este es su auto de ahora en adelante, es un obsequio para usted, un convertible. Pienso que era como un tipo Porsche, un Porsche o algo así, de lujo, por supuesto, de carreras. El maestro Krishnamurti tomó las llaves del auto, se subió al auto, ¡fum! Y no se le vio ni el polvo. Anduvo por todo ese territorio, subiendo, bajando, a 100 millas por hora, a 200 kilómetros por hora, pasándose todo, yendo de un lado al otro. Y después de un rato regresó con el estudiante. Y le dijo, muchas gracias, aquí tienes tus llaves. Dice, no, maestro, este es un obsequio, este auto es para usted. Y le dijo Krishnamurti, yo ya cumplí mi deseo. Estas llaves son tuyas. O sea, que es muy interesante también esta historia porque refleja que el deseo en sí de Krishnamurti, él asume o él acepta que tenía un deseo, manejar un coche convertible a alta velocidad. Cuando lo cumplió, se cumplió y ya. El gran asunto o el gran error, que es un apego, por supuesto, es estar recreando y recreando y recreando. Un pensamiento, un deseo, una idea, una imagen, un arquetipo que no es real.
O sea, los dos maestros, o en estas dos historias que estamos hablando, los dos tuvieron en ese momento un asunto real. Y cuando se cumplió ese asunto, nunca más pensaron más en ello, nunca más repararon en ello, no se lamentaron en este tema del deseo. Entonces, ahí es donde nosotros tendríamos que pensar, y esta historia espero que te sirva, Julio Pérez, para pensar nosotros en qué es lo que deseamos. Y sobre todo, en realidad, que hay cosas que en nuestra mente no tiene sentido que tengamos una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Que liberemos nuestra mente. Y esto se puede hacer porque los electrones trabajan a nivel mental, pero los electrones también trabajan a nivel emocional, a nivel físico y a nivel etérico. O sea, cuando nosotros aplicamos la llama violeta y hablamos a estos electrones, les hablamos en esos cuatro niveles. Si hay dudas al momento, pues estoy muy atento al respecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que ver aquí? Que tenemos la llama violeta transmutadora, ya hay que ir directamente a esos deseos, a esas imágenes, a esas ideas que pueden estar allí, a esos apegos que van a generar sin lugar a dudas ansiedad, un sentimiento de no ser suficiente, un sentimiento de no... finalmente es un sentimiento de carencia. Y ante todo deseo podemos hacer esta invocación a la llama violeta y decir: yo soy la llama violeta transmutadora que estalla y se enciende, consume y disuelve todo deseo humano que ahora se extingue para no existir más. Los electrones giran alrededor del núcleo central de cada átomo, emocional, mental, etérico y físico. O sea, es muy importante que nos demos cuenta, de acuerdo a nuestra naturaleza, que hay que hablarle a esos electrones, transmutarlos, liberarlos a nivel mental, emocional. Pueden que nuestros deseos sean más mentales que emocionales, o pueden ser que sean más etéricos o de memoria, porque nosotros vivimos en algún momento de un modo y entonces queremos que se repita eso. Eso es un deseo etérico o vital. Y un deseo físico, pues sin lugar a dudas, es algo material. Entonces, allí es donde nosotros tendríamos que transmutarlo todo. La realidad es que la transmutación es nuestro perfeccionamiento. No importa qué idea sea, si tú la transmutas, se te va a perfeccionar, te va a ir bien, pues. Va para adelante todo eso, te va a hacer libre. Los electrones entonces son inteligentes y son obedientes. Si, por ejemplo, cuando tú haces un servicio de curación para una persona, no importa que no digas el nombre de la persona, porque tu intención, en este caso mental, emocional, física y de tu ser interno, sabe a qué persona tú te estás refiriendo, ¿me entiendes? Hacemos el servicio de curación y ahí sí ponemos en la ollita el nombre de la persona y la apariencia o lo que está curándose, justamente para dejar ese registro allí. Pero si tú piensas en una persona, tú directamente, los electrones son inteligentes y saben cómo trabajar y cómo transmutar con todo esto. Entonces, no necesitas estar cerca de esa persona, porque esto es como un trabajo netamente metafísico al respecto. ¿Qué vamos a ver al respecto de todo esto? Que bueno, todo esto tiene que ver con nuestra presencia yo soy. Nuestro ser nos está mandando esa energía para que nosotros la liberemos, la transmutemos y vivamos con esa libertad, digámoslo así, de deseos, de apegos, de resentimientos, de cosas que estamos constantemente elucubrando en la mente. Eso hay que soltarlo. Y les voy a decir, ¿verdad?, otra de las verdades: los deseos a cada persona se le ven.
se le sienten. Tú platicas con una persona y puedes saber exactamente qué desea esa persona, sin que te lo diga, pues. Tú viendo una persona puedes ver justamente también sus pensamientos o sus sentimientos, ¿verdad? Es justamente porque son cargas electrónicas. Estamos cargados de lo que nosotros hemos pensado, sentido a lo largo de nuestra vida. Entonces, decídete hablarle a los electrones inteligentes y vamos a hacerles este tratamiento para pedirles que se descarguen de cualquier cosa o deseo que les hayamos impuesto. Y podemos decirles, amados electrones, en el nombre de mi yo soy, ahora recibo la cooperación para descartar la sustancia impura que se ha acumulado a lo largo de las edades en mi mente, en mi cuerpo, en mis sentimientos, en mi mundo vital, en mi mundo físico. Gracias, Padre, que así es. Y ellos, su objetivo es la obediencia. Ustedes saben, ellos están dispuestos a obedecer. Ellos son parte de la creación. Y su objetivo y lo que más disfrutarían esos electrones en nosotros es que los liberemos. Que puedan vivir en perfección. Y dice este mantra en las escrituras. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, nosotros decimos, Padre nuestro, que se haga en la tierra como en el cielo, que se haga como es arriba, es abajo, que como es la perfección en el yo soy, sea la perfección en mis electrones, en mis pensamientos, en mis sentimientos, por supuesto, pero estamos yendo al mundo básico. Y ahora, esos electrones que hemos descargado, vamos ahora a invocarles la llama violeta transmutadora, si les parece bien. Y podemos decir, en el nombre de la magna presencia yo soy, invoco el fuego violeta para que la sustancia descartada por los electrones sea sublimada y el mundo sea liberado de cualquier residuo de impureza por la corriente de vida ascendente. Gracias, Padre, que así es. Si trabajan así, dice el maestro, ya no existe más para ustedes, a menos que la astucia de la mente humana escoja recrearlo. Si trabajan descartando la energía de los electrones y transmutándola, solamente lo que ustedes decidan andar recreando es lo que va a actuar. Pero en este caso, la mente. Por eso es que uno necesita una vigilancia a su propia mente todo el tiempo acerca de qué está reviviendo mi mente, qué es lo que está atrayendo de vuelta. Y justamente, pues eso es justo que nos va a ir llevando con este trabajo electrónico. Vamos a ir cada vez más elevándonos y en esta búsqueda de la ascensión. El texto donde estamos basándonos para estos estudios se llama Reino de Bey, del maestro Serapis Bey. Pueden encontrarlo fácilmente en Amazon y librerías de centros de metafísica y demás. Todo esto con miras a la ascensión. Es un manual para la ascensión, este estudio. Y bueno, eso es justamente lo que hemos preparado para el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo por su atención en esta actividad. Nos vemos muy pronto y que la pasen muy bonito. Gracias a todos. Buenas noches, Román. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.